En un nuevo aniversario, el 65 aniversario, 65 años del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, para pensar un poco esa historia y los devenires de esa historia y su relación con la actualidad, estamos charlando con Omar Acha, él es historiador, ensayista. Bueno, recién te preguntaba, primero, gracias por atendernos, Omar. No, al contrario, gracias por invitarme. Bien, primero te. Antes de charlar, te preguntaba, se te presenta a veces como historiador del peronismo, ¿en qué medida te sentís a gusto o crees que eso tiene que ver con tu trabajo? Bueno, el peronismo como cuestión, ¿no? Como enigma, como interrogante, fue el hilo conductor de mi desarrollo, mi pensamiento siempre. Incluso si he trabajado distintas cuestiones, como las vinculadas con el psicoanálisis, o el pensamiento de la política, siempre estuvieron de alguna manera orientados a intentar entender y esclarecer ese fenómeno central para la vida política argentina. Bien, si lo decías, es imposible no reconocer la centralidad de la emergencia del peronismo que uno lo relaciona con el 17 de octubre del 45. Ahora, también es imposible no pensar el peronismo y su contracara, digamos, me irás corrigiendo si es que quizás no lo estoy expresando correctamente o no lo ves de la misma manera, el antiperonismo a partir del golpe del 55. ¿En qué medida se puede pensar en el golpe del 55, en el bombardeo de Plaza de Mayo, como su prólogo, como un hito fundacional de una nueva cultura política en la Argentina? ¿Es posible o se puede rastrear desde el pasado, como muchos historiadores revisionistas lo hacen, o marca un hito fundacional ese 55? Bueno, lo que hace, creo yo, la caída del peronismo, el derrocamiento, ¿no?, violento del peronismo en el 55, fue crear el peronismo como época. Es decir, viene a cerrar un recorrido que, de acuerdo a distintos relatos históricos, se puede comenzar con el golpe del 43, de junio del 43, que es el que le da entrada al entonces coronel Perón a la vida política argentina, o puede empezar el 17 de octubre del 45 o el 4 de junio del 46, cuando Perón asume como presidente, ¿no? Y cada uno de estos inicios marca un peronismo diferente, porque si uno comienza el peronismo en el 43, surge de un golpe de Estado, ¿sí? Militar, básicamente. Si lo comienza en el 17 de octubre de 1945, el peronismo aparece naciendo como de una movilización popular. Y si lo inicia en el junio del 46, aparece como un efecto, una cuestión del Estado y del gobierno, ¿no? Son distintos modos de crear el peronismo de acuerdo a cómo uno lo inicia. Ahora, ciertamente, con la caída del 55, hay esa época, pero lo que los actores, particularmente quienes estaban comprometidos con derrocar al gobierno de Perón, pensaban que se iba a cerrar, que era justamente la vigencia del peronismo, se vio desmentido, ¿no? Porque una de las ilusiones del antiperonismo era que al peronismo se lo podía, digamos, se le podía cortar la cabeza, por así decirlo, y esto iba a caer como un cuerpo inerte. De todas maneras, lo que me parece es que el 55 hay que pensarlo no como un fenómeno solo porteño, o porteño y Córdoba, que fueron los grandes escenarios, ¿no? Porque en junio del 55 tiene lugar el primer intento de derrocamiento, con los muy conocidos ataques, ¿no?, con aviones y bombas en la Plaza de Mayo. Pero en verdad, si lo imaginamos como un fenómeno nacional, en muchas provincias y lo que eran entonces territorios nacionales, no se vivió los intentos de golpe de la misma manera. Incluso podían pasar desapercibidos como un fenómeno que ocurría en la zona metropolitana. Y entonces hay distintos relatos sobre el septiembre del 25, ¿no? Nosotros tenemos la imagen tradicional de lo que ocurre en Buenos Aires y en Córdoba, que es donde se va a concentrar el ejército, las fuerzas militares, con el general Lonardi, que van a derrocar. Pero el panorama general es bastante más complejo. Bien, hay incluso algunos historiadores que plantean un desgaste del gobierno peronista ya para el 55 e incluso justifican la poca movilización que supuestamente hubo para resistir ese golpe en el 55 en ese desgaste. En Claro. desgaste, bien. Se habla de una rutinización, como si se hubiera producido una rutinización del régimen, que este es un concepto que se toma de otras experiencias, sobre todo europeas, ¿no? Que hay un proceso de burocratización, como se aquietan las aguas
digamos, de la transformación, de la movilización, y esto habría facilitado, digamos, la caída del peronismo. El problema con esa tesis es que en el 54 había habido una elección para reemplazar al vicepresidente, que había fallecido, y ahí el peronismo había sacado más votos que incluso en el 51, que fue cuando se reeligió a Perón. Bien. Ahora, digo, muchos de los que plantean esa tesis lo que dicen es, bueno, el 55 terminó por darle aire y vida al mito, ¿no? Digo, al mito, a la idea de martirizar, la idea de victimizar, ¿no? Un movimiento y de darle la vigencia que va a tener 18 años, por lo menos esos 18 años con Perón en el exilio. ¿Lo ves de esa manera? ¿Contribuyó a esa construcción del mito o no es más que una mirada que lo que hace es menoscaba las transformaciones que el peronismo sí logró en esos casi 10 años? Bueno, en el 55 en realidad surgen varias actitudes respecto de lo que fue el peronismo, ¿no? Por un lado surge el relato clásico del antiperonismo, en el sentido de el peronismo como un régimen corrupto, asociado al mal uso de los bienes públicos, al abuso de poder, al ataque a las libertades liberales, a la prensa, incluso dimensiones de corrupción sexual, en torno de Perón, con las jóvenes, de la, etcétera, de un conjunto de relatos que se consolidan en el 55 con la formación de la comisión investigadora, las comisiones investigadoras que justamente estaban destinadas a esclarecer los crímenes de la llamada dictadura, la dictadura de Perón, ¿no? Y entonces ahí emerge un tipo de estructura discursiva que está presente hasta hoy, ¿no? Donde se produce una idea de judicializar la política y es diferente al peronismo con violencia y arbitraria en contra de las instituciones republicanas, y esto se crea, ¿no? después del 55 y sigue vigente hasta hoy, pero también desde el peronismo, incluso sectores que no eran peronistas, pero que sí estaban en contra de la llamada Revolución Libertadora, defendieron un peronismo como aquella realización de las de los derechos sociales, de las luchas populares, etcétera, y entonces ahí se va a establecer una suerte, se va a matrizar, se va a consolidar maneras, ¿no? de pensar el peronismo, que en las cuales en gran medida todavía seguimos viviendo. Bien, digo, alguna vez escuchaba en una entrevista tuya que hablabas de una dificultad a la hora de plantear una identidad peronista, así, monolítica, ¿no? Digo, coincido, es un movimiento que incluso cuando gobernó en general lo hizo de forma enfrente, ¿no? Frentista, hoy la actualidad quizás sea como un ejemplo. No obstante, sí, las caracterizaciones desde el antiperonismo siempre son del peronismo como antidemocrático, de alguna manera como una impugnación del peronismo que yo interpreto tiene que ver con no poder disputar en el espacio donde hay que disputar, que son las urnas. Digo, esa línea incluso llega hasta hoy. No sé si vos encontrás ahí, en esta caracterización que me hacías de la crítica al peronismo después del golpe, vos ves que hay una continuidad en cuanto a la crítica o dónde se mete el dedo respecto al peronismo, y si ves como una línea que se puede armar como continuidad hasta hoy o no. Sí, yo tengo la hipótesis de que hay en la historia y en la realidad argentina un gran partido ideológico, que distingo el partido ideológico del partido político, que es el antiperonismo. Es decir, el antiperonismo como modo de identificación que atrae a importantes sectores y les da una emoción política, como en el combate respecto de aquellos que no deberían estar en la escena política o pública o social, ¿no? Ese es una lucha contra los llamados negros o los cabecitas o aquellos que se aprovechan, que no trabajan, los sucios, los violentos, bueno, todo ese conjunto de características que por otra parte uno encuentra en otras formaciones, en otras experiencias sociales, ¿no? Crean el partido ideológico o cultural del antiperonismo y efectivamente ahí hay un lugar, digamos, de encuentro de ciertas identificaciones y sensibilidades que pueden encontrar distintas formas políticas. En algunos momentos pueden ser los golpes militares, ¿no? En otros pueden ser, y esto es algo bastante más reciente, formas políticas, como en Cambiemos, por ejemplo,
Y creo que eso es lo que se consolida en el 55. Bien. Pero siempre está la impugnación del peronismo como una forma antidemocrática, ¿no? O no republicana. Sí, ese es un... El peronismo, ya desde el primer peronismo del cual veníamos hablando, accedió a través de los mecanismos constitucionales, elecciones. De hecho, las primeras elecciones incuestionables en la historia electoral argentina se realizan, ¿sí? Cuando el peronismo intenta modificar algunas líneas, y son bastante reformistas, por otro lado, de la forma social, en 1949, con la reforma constitucional, lo hace a través de un mecanismo que era plenamente constitucional. En realidad, el antiperonismo siempre fue bastante más antirrepublicano, ¿no?, y golpista que el propio peronismo. Claro, digo, por eso, a eso iba, ¿no? Con una impugnación de supuestos modos antidemocráticos o no republicanos en el ejercicio sobre, en general, de modos no republicanos o antidemocráticos. ¿Retomás esta idea de Cook del hecho maldita del país burgués, ¿no? El peronismo como el hecho maldita del país burgués, que tiene que ver con la incomodidad que el peronismo, y sobre todo también, que marco esto del 55, ¿no?, cuando de alguna manera se arma un nuevo peronismo que se puede identificar con amplios sectores de la izquierda, que quizá no pudo hacerlo durante su gobierno, que no se pudo superar, evidentemente, ese hecho maldito, ni siquiera por derecho o por izquierda, ¿no? Que es el gran problema incluso que tienen los movimientos de izquierda de la Argentina, y que el antiperonismo, o que los movimientos o espacios no peronistas no pueden de alguna manera superar. Es que todo tiene que ser adentro del peronismo en la política argentina. Es así, ¿no? Digo, de alguna manera no se puede evitar el peronismo, ya sea para formar un partido o un espacio popular o un gobierno popular, o para criticarlo o para armar algo distinto. Es así, ¿no? Digo, es algo que podemos arrastrar hasta hoy y que casi como una continuidad de la historia política argentina. Bueno, la frase de Cook tenía una premisa, y es que el peronismo podía ser la vía de entrada a un proyecto socialista, es decir, que en el seno del peronismo, en la medida en que el peronismo estaba vinculado con la lucha de clases, y particularmente con la presencia de la clase trabajadora y la clase trabajadora organizada, es decir, la sindicalizada, en su seno, esto iba a conducir a una disputa interna en términos de clases, y para cuestionar un supuesto del propio pensamiento y política peronista, que era hacer un buen capitalismo, un capitalismo más justo, ¿no? Esta idea del catolicismo social, en buena medida, y luego, digamos, del Estado benefactor, de que, bueno, se puede desarrollar una sociedad capitalista productiva, pero que haya, como decía Perón, ricos menos ricos y pobres menos pobres. Yo creo que esa tesis de Cook no se verificó, ¿no? Me parece que, al menos pensándolo en la larga duración, el peronismo es una forma de integración social y política democrática de las masas populares, tiene dinámicas progresivas, y al mismo tiempo ciertas lógicas políticas que llamaríamos populistas, ¿no? En el sentido de establecer un campo de diferencia entre un nosotros popular y un ellos minoritario y oligárquico, pero me parece que esto, particularmente después de los años 70, el peronismo ha sido una de las posibilidades reales y válidas de una democracia capitalista. En tal sentido, yo creo que la tesis de Cook no se verifica históricamente. De todas maneras, es claro, clarísimo, que la democracia argentina sin el peronismo es incomprensible. Y sin el antiperonismo también, ¿no? Probablemente. Y sí, por supuesto, ¿no? El antiperonismo es, como te decía, es un partido ideológico y cultural. Pareciera que lo que estamos viviendo en los últimos 10 años es que encontró su forma política, ¿no? Hay una frase de Marx sobre la Comuna de París, que él habla de la forma política finalmente encontrada por la revolución proletaria. Yo diría, el PRO pareciera ser, o Cambiemos, pareciera ser la forma política finalmente encontrada por el antiperonismo. Pero vamos a ver eso. Bien. Incluso antiperonismos que
digo, que están instalados en sectores populares, digo, no es esa oligarquía que el peronismo siempre quiere construir como el único enemigo enfrente. La realidad es que sí. Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo en Cambiemos o en el PRO hay una pata peronista. Digo, Monzó, Santilli, bueno, ahora Pichetto, yo diría que es más antipopular, ¿no? O, en todo caso, es un rechazo del peronismo en tanto es identificado, ¿no? Como lo popular, como lo plebeyo. Bien. En tu libro Los muchachos peronistas, trabajás la relación entre juventud y política, sería un resumen demasiado grosero de lo que trabajás ahí, pero en definitiva va por ahí. También hoy, 16 de septiembre, en realidad mañana que vamos a publicar la nota, se cumple otro aniversario importante, que es de la Noche de los Lápices. No quería dejar de por ahí consultarte sobre eso, si muchas veces se habla de esa juventud, una juventud maravillosa de los 60 y los 70, que no sé, parece como un reduccionismo, como un imaginario un tanto, no sé, casi místico, me parece a mí. No sé si vos crees que fueron décadas en las que una generación sí tuvo una particularidad, en alguna medida ves una proyección en el presente o en los años, las décadas que siguieron, o ves cambios muy fuertes respecto de esos paradigmas de por lo que se luchaba y cierto idealismo, y hoy ya un abandono por un individualismo. No sé cómo lo ves. Bueno, yo pienso que en los años 60 y 70 la juventud se constituyó, al menos parcialmente, en algunos sectores, como una juventud política. Es decir, que el pertenecer a la juventud, organizarse, participar de fenómenos sociales, políticos y culturales, involucraba una dimensión de la juventud como actor. Yo creo que hoy hay, por supuesto, jóvenes, pero yo diría son jóvenes en la política, y no necesariamente una juventud política. Esto se revela, creo yo, en el caso de los sectores juveniles que están en el PRO o incluso en el kirchnerismo, ¿no? Donde no se advierte una autonomía o un proyecto separado de sus mayores. Esto es algo que, en cambio, en los años 60 y 70 parecía. Quiero decir, es cierto que la llamada tendencia revolucionaria o montoneros cuestionó la autoridad de Perón, pero la cuestionó no por un berrinche, digamos, de jóvenes irresponsables, sino como por una proyección que aspiraba al socialismo nacional y el anticapitalismo. Pero esto es lo que me interesa subrayar, estaba presente también en los otros sectores de la vida política, por ejemplo, los partidos socialistas y comunistas, se quebraron a partir de la autonomía reclamada por las subjuventudes, en los sectores del catolicismo. De hecho, Montoneros, en parte, surge de fracturas del catolicismo social, ¿no? Entonces, era un fenómeno epocal, que estaba presente no solo en Argentina, de juventudes políticas, y creo yo, cuando en la Noche de los Lápices secuestran y desaparecen a jóvenes, que algunos estaban politizados y otros finalmente solo aspiraban a militar por el boleto estudiantil, ¿no? Con una demanda básica social, sin mayores proyecciones, digamos, revolucionarias o subversivas, subversivas en el sentido de cuestionar el subvertir orden. Subvertir el orden. Todo esto, ¿cómo fue leído? Fue leído efectivamente como parte, estos eran jóvenes, la medida que se activaban, eran jóvenes como una parte de una juventud política. Y esto es lo que con la represión, la desaparición, quisieron erradicar. Bien. Digo, claramente lo que me estás planteando es que probablemente la juventud que hoy participe en política no sea una juventud que pretenda, en el caso de subversión, decíamos, subvertir el orden, o incluso claro, disputarle espacios de poder real a otras generaciones que son los que tienen la manija, digamos, ¿verdad? Quizá en ese momento la tendencia sí lo intentaba, incluso la ruptura con Perón fue muy fuerte, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí yo no acusaría una suerte de debilidad ideológica o política de la juventud, porque me parece que eso participamos todos, todas. Pero, perdón, igual no me... Es muy difícil... Dale. Sí, perdón, no me refería a una debilidad, sino quizá a una falta de perspectiva del cambio, de la posibilidad de cambio, ¿no? Exacto. Sí, pero quiero decir, eso es algo
que nos concierne a todas las edades, por así decirlo. Quiero decir, nosotros sabemos que en el mundo hay una enorme cantidad de problemas gravísimos y cada vez más graves, económicos, sanitarios, ideológicos, culturales, ¿no? Pero nos es muy difícil imaginar un mundo mejor, radicalmente diferente de este, aunque sabemos que eso es necesario. Y en los años 60 y 70, no solo la juventud creía que era posible un mundo diferente, más justo, más igualitario, también nosotros, pero la juventud era particularmente activa en ese convencimiento, y creo que se entiende que hoy, ante la falta de la perspectiva de una transformación profunda de las estructuras injustas de este mundo, haya un apagamiento de la potencia política juvenil. Pero bueno, yo no pierdo las esperanzas de que esto siga otro curso. Bien. Yo te consulto, por último, desde hace 15 años, creo que es una construcción yo, pero se habla de una famosa grieta, ¿no? Que en realidad uno la podría rastrear en buena parte de la historia argentina. Claro. Y lo mismo que hablan y construyen el concepto de la grieta, en general la critican, ¿no? Plantean que hace daño, ¿no? En algún punto, ¿qué opinión te merece si es que es un falseamiento de las identidades o de los intereses de clase, podríamos decir, de los distintos sectores en la sociedad argentina? ¿Si te parece que es falsa esa construcción? Y nada, ¿y en qué medida te parece que es algo novedoso, si es que existe tal cosa como una grieta? Yo estoy convencido de que es una construcción cultural, ¿no? Reciente, la idea misma de grieta es un hallazgo, de hecho, representarla como tal, como un fenómeno, digamos, opaco o oscuro, ¿no? Porque no se sabe qué está ahí en la grieta. Están los dos sectores, pero en el medio hay una oscuridad, ¿no? Esto, digo, es una construcción porque en verdad se puede, como vos decías, rastrear en muchos momentos de la historia argentina y de la historia, digamos, de la experiencia muy política mundial, ¿no? Claro. O sea, el enfrentamiento, la división entre dos campos es parte de la misma política como tal. Pero de alguna manera es una simplificación, ¿no? Porque está claro que uno podría pensar unitarios federales, no lo sé. O sea, el radicalismo en los inicios de principio de siglo como movimiento popular, cuando era un espacio, un partido popular, y bueno, yo qué sé, el régimen conservador, después el peronismo, incluso en el mundo uno lo podría pensar con los dos polos que dominaron el siglo XX, pero de alguna manera es una simplificación, ¿no? Porque creo que son identidades, ¿no?, un poco amplias y difusas hacia adentro. Uno lo puede ver en todos los momentos históricos, si sacas una foto, encontrás como una multiplicidad hacia adentro, ¿no? Es así, no hay una grieta realmente. ¿O sí? Lo que pasa es que para hacer política hay que simplificar. Ese es un problema que tenemos en la academia o las y los intelectuales, que intentamos precisar los matices, pero para hacer política, y no solo la política peronista, el PRO, o Cambiemos también, es funcional y le interesa la idea de grieta, porque es una manera de hacer política. Y cuando, por ejemplo, para tomar el Frente de Izquierda que dice, bueno, elegir candidatos o obreros u obreras contra los explotadores y el FMI. Bueno, ahí está también creando un campo entre el nosotros, popular y obrero, trabajador, socialista, respecto de los otros capitalistas, explotadores e imperialistas. Estructuralmente es la misma lógica política. Y por supuesto, en tanto en el nosotros como en el ellos, digamos, de este discurso de la izquierda, hay una simplificación de identidades múltiples. Pero ahí yo no veo ninguna cuestión rara o extraña que el peronismo o la grieta involucren, ¿no? Me parece que es parte de la misma discursividad política. Bien, dialéctica, de construirse a sí mismo también como un campo de identidad frente a otro. Claro, porque la política no supone sujetos sociales, no son clases que están enfrentadas. Si bien el concepto de clase me parece que es un concepto relevante, de las clases sociales no surgen formas políticas claras y distintas. Esto se tiene que construir. Esto supone un trabajo de edificación y de simplificación. Creo que esto es un tipo de discursividad
que está presente permanentemente con matices en todas las formas políticas. Es parte de la política, no una equivocación o una práctica dañina. Yo no tengo mucho más que agregar y no te quiero robar más tiempo, me parece que es como un... Bueno, tocamos algunas cosas y nos aclaraste algunas cosas. No sé si te parece que haya algo importante que haya quedado afuera, que te parezca que haya que mencionar al respecto de lo que charlamos. Creo que las imágenes del 16 de septiembre del 55, ¿no? Hay distintas memorias sobre el 16 de septiembre del 55, que en realidad yo diría que el proceso golpista ya comienza bastante antes, de junio, y se cierra el 20 de septiembre, ¿no? Habría que pensar toda esa densidad cronológica, temporal y de acontecimientos. Pero después, la misma memoria de lo que ocurrió, el significado político e histórico, quedó abierto, ¿no? Y esto es algo sobre lo cual podemos reflexionar, porque para algunos sectores el golpe del 55 fue un movimiento libertador y justo. De hecho, la autodenominación de Revolución Libertadora tenía esa pretensión de volver a la Constitución del 53, es decir, al liberalismo o el pretendido liberalismo del 53. Para otros sectores suponía un quiebre. De 1853, ¿no? Vamos a aclarar, sí, para que no lo sepan. Sí, 1853, sí. Claro. La reforma constitucional de 49, de la cual hice referencia antes, aparecía como un desvío de ese origen aparente de la nación republicana. Para otros sectores, el 55 aparece como la ruptura de una forma constitucional legítima, válida, democrática y popular, ¿no? Y para otros sectores aparecía como un momento para radicalizar, ¿no?, las posibilidades políticas, para ir incluso más allá de aquello que el peronismo había prometido pero no había realizado, ¿no? Sectores de izquierda particularmente, ¿no? Y algunos sectores de izquierda que comenzaban a surgir en el seno del propio peronismo, instalando allí una disputa interna respecto de qué hacer con el 55, porque dentro del mismo movimiento peronista había algunos grupos que interpretaban que lo que había que hacer era volver a antes del 55, al peronismo del 45, pero dentro de los moldes tradicionales de la comunidad organizada. Pero otros sectores decían que, y vuelvo ahí a Cook, que vos mencionaste, ¿no? Bueno, el 55 lo que revela es que el peronismo tiene que ser más radical, tiene que ir más lejos de lo que fue, porque fue derrotado justamente por su moderación, por no llevar adelante el proceso de transformaciones internas que suponían un conflicto de clase que debía ser resuelto, y esto involucraba trascender dentro del peronismo, ¿no? En el marco del peronismo, pero ir más allá del propio peronismo. Entonces, el 55 no solo es un lugar de disputa de entre el peronismo y el antiperonismo, sino también en el seno mismo del peronismo, que esto va a dar lugares a la decisión entre sectores ortodoxos y sectores revolucionarios o de izquierda. Y esto va a estallar en el 70, ¿no? Bien. No conocemos si estallará o no, pero uno podría pensar que las disputas es el interior de un espacio tan amplio como el peronismo, es cosa del peronismo, de su naturaleza. Digo, hoy también, cuando se habla de internas o de distintos sectores, digo, no es una rareza ni tampoco es una cuestión que necesariamente implique un conflicto abierto, ¿o no? No, las tensiones en toda fuerza política compleja, no solo el peronismo, o ahora el peronismo kirchnerista o el kirchnerismo, son parte de la misma experiencia política, y si bien algunos medios hablan de que hay rupturas, fracturas, enfrentamientos, es parte del juego, porque hay muchos actores, hay muchos intereses, no todos se pueden ocupar los cargos fundamentales o llevar adelante la acción política central, y es parte de la naturaleza de las cosas que toda fuerza política posea conflictos internos. Muy bien. Omar, gracias por ayudarnos a entender aquel 55 y, bueno, sus consecuencias, sus consecuencias hasta el presente. Bueno, fue un placer. Gracias a vos.